Buenas noches amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a pasar revista a la admisión de la solicitud de juicio político en contra del vicepresidente de la República. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Tercer Debate. Y nuestro primer invitado es el doctor Gustavo Chiriboga. Gustavo Chiriboga, abogado, penalista y constitucionalista, asesor jurídico. El último domingo, el Consejo de Administración Legislativa admitió a trámite la solicitud de juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. El documento ya está en manos en la Corte Constitucional, quien deberá pronunciarse en los próximos días. En el siguiente reportaje tenemos más detalles en contexto. El Consejo de Administración Legislativa decidió admitir a trámite la solicitud de juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. El anuncio lo dio el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, luego de que el CAL se reuniera la mañana de este domingo. Hemos estado presentes cuatro miembros del mismo y se ha tomado la decisión de admitir a trámite e iniciar el proceso de enjuiciamiento político en contra del vicepresidente constitucional de la República y hay 28 precisiones que fueron completadas por el señor asambleísta Roberto Gómez. Una vez admitida a trámite la solicitud, el Cal enviará estas pruebas a la Corte Constitucional para su verificación y posterior dictamen. Hemos sido muy respetuosos justamente de que la función judicial no se vea presionada por alguna acción específica de la función legislativa. Luis Fernando Torres y Patricio Donoso son los dos asambleístas de la oposición que avalaron la solicitud. Donoso aclaró que nuevos elementos fueron incorporados: la apertura de indagaciones de serias presunciones e indicios de responsabilidad penal del vicepresidente. Alrededor de estos tres casos, Singh, Odebrecht y Petro Ecuador, se ventilará el juicio político al vicepresidente de la República. En cuanto a los plazos, Luis Fernando Torres espera que el juicio político en contra del vicepresidente no tarde más allá del 2 de enero, fecha en que se cumplen los 90 días de ausencia temporal de Glass en el cargo. Si ocurre el milagro y la Corte Constitucional emite el dictamen en tres días y la Comisión de Fiscalización igualmente en cuatro días tiene listo el proceso, bien podríamos, antes de finales de año, tener la audiencia en la Asamblea y destituir al vicepresidente formalmente como se manda en el Pleno de la Asamblea. Una vez que la Corte Constitucional emita su dictamen, la solicitud de juicio político regresa a la Asamblea Nacional. Posteriormente, el Consejo de Administración Legislativa lo remite a la Comisión de Fiscalización, quien deberá recomendar al Pleno de Legislativo el archivo o el inicio del juicio político contra Glass. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, allí revisábamos algunos elementos, sobre todo luego de que este último fin de semana el Consejo de Administración Legislativa admitiera a trámite la solicitud de juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Dicha solicitud que la encabeza el legislador Roberto Gómez. Vamos a saludar con nuestro primer invitado, eh, Gustavo Chiriboga, doctor especialista en Derecho. Buenas noches, bienvenido a la televisión legislativa. Muy buenas noches, Ricardo. Un saludo para todos los ciudadanos que nos escuchan. Doctor, empecemos un poco a ver, ¿qué significa esto de haber admitido a trámite por parte del Consejo de Administración Legislativa esta solicitud en estricto derecho? Bueno, en estricto derecho, eh, como ustedes conocen, toda solicitud de juicio político, entendido este como un mecanismo de fiscalización que tiene el Poder Legislativo ecuatoriano, tiene que pasar por el filtro del Consejo de Administración de la legislatura, como órgano de administración de, esta, de este poder del Estado. Entonces, cualquier solicitud que se presente sobre este tipo de pedidos, los tienen que ser analizados por los vocales del Consejo de Administración, así como eh, los demás eh, miembros que lo conforman, para analizar si es que se cumplen o no con los requisitos que prevé la Constitución. Aquí una primera precisión. ¿El Consejo de Administración Legislativa y sus vocales tienen que revisar cada una de las pruebas como tal o el anuncio político, como se ha dicho, de, de las pruebas? Bueno, eh, desde mi punto de vista la Constitución es súper clara. Yo considero que lo que tiene que hacer el Consejo de Administración Legislativa es eh, hacer un análisis, eh, si se quiere, eh, formal del cumplimiento de los requisitos. Sin embargo, la Constitución eh, no es muy clara al señalar cómo se analizan esos requisitos, principalmente cuando se determina que las causales son algunas actividades ilícitas. ¿Sí? En el caso del vicepresidente, el artículo 129, cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito. Exactamente. Entonces, para determinar si es que se cumplen esos requisitos, en la práctica lo que eh, corresponde es analizar si es que las conductas o los hechos que se denuncian en el juicio político se adecuan normativamente no. a los elementos de los tipos penales que usted acaba de mencionar. Pero estos tipos penales los encargados de juzgar es la justicia propiamente. Acá son temas políticos. Exactamente, exactamente. Este espacio es de juzgamiento político. Por eso mismo es que la Constitución en ningún momento requiere de un pronunciamiento judicial para que proceda el, el juicio político. Sin embargo, como les digo, hay, eh, desde mi punto de vista hay, hay, hay una, un vacío, si se quiere, en la Constitución cuando determina que el juicio político procede por estos delitos. Porque en la práctica, para entender que existen estos delitos, habrá que analizar si es que se cumplen o no con los elementos de estos tipos penales. Muy bien, vamos entonces ahora a saludar con el asambleísta Patricio Donoso. Asambleísta, buenas noches, bienvenido a Tercer Debate. Muchísimas gracias Ricardo por la invitación a este importante eh, programa Tercer Debate de la legislatura. Saludo, por supuesto, al doctor Chiriboga, un gusto y debo manifestar en honor a la verdad que estoy de acuerdo con el doctor Chiriboga casi en su totalidad. Ah, el artículo 129 de la Constitución claramente habla del proceso fiscalizatorio. Lo que pasa es que algunos, Ricardo, se asustan cuando oyen fiscalización. Lo que pasa es que en los pretéritos 10 años no los hubo. Y ahora la Asamblea, con razón, un poquito atrasado, es verdad, pero el CAL, del cual yo formo parte, ha resuelto admitir, aprobar la admisibilidad del juicio político que deberá ir, de, ya está, en la Corte Constitucional. Y yo estoy pidiendo a los de la Corte que se apuren como decimos los quiteños, breve, breve, que aprueben, porque hay un clamor nacional, Ricardo, de que este proceso concluya bien, que se desarrolle bien y concluya bien. Y para ello es importante que la Corte remita, al aprobar su constitucionalidad, a la Comisión de Fiscalización y luego acá al Plenario Legislativo. Asambleísta Patricio Donoso, vamos por el principio. Bien. ¿Cuáles son los elementos que verificó el Consejo de Administración Legislativa y que constituyen esta causal para llamar a juicio político al vicepresidente de la República? Tres aspectos, según señala el artículo 129. Uno. Que existan por lo menos 46 firmas, y vaya que las hay, 63 firmas en la petición del juicio político a este funcionario vicepresidente Glass. Segundo, la argumentación inherente de a quién se le llama juicio político y las razones. Y la tercera, escúchese bien, la tercera es el anuncio de la prueba, no la sustanciación de la prueba. Esa es la diferencia con la primera solicitud que no. fue presentada por el movimiento no. CREO. La, tanto la primera solicitud que fue presentada el 22 de junio como la segunda el 5 de noviembre cumplían en mi opinión todos los requisitos. Lo que pasa es que alguien entendió mal por ahí. El cal no sustancia las pruebas, el cal no es juez. El cal no puede decir esta prueba me gusta o esta otra no me gusta, simplemente tenía que darse cuenta de las o controlar las formalidades, los requisitos. Exacto, formalidades, requisitos que son 46 firmas mínimo, argumentación y la, el anuncio de la prueba. Es más, el artículo 130 dice que las pruebas se irán entregando conforme se las vaya consiguiendo, pero no es eh, lógico que el CAL se convierta en juez porque no lo es. Los jueces somos los 137 legisladores sentados aquí en el plenario legislativo en el momento en que se sustancien las pruebas. Pruebas de cargo. Y pruebas de descarga. asambleísta Donoso, pero el artículo 129 de la Constitución y voy a dar lectura de forma textual, señala que la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político al presidente o vicepresidente de la República a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros. Así es. Los votos las firmas existen. Y las causales o los casos son los siguientes, delitos contra la seguridad del Estado, delitos de confusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, y delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. ¿Pero quién juzga estos elementos? ¿Es la Asamblea Nacional o es la justicia? La justicia en el campo legal, en el campo ¿Sí? de los delitos de orden penal. La justicia desarrolla su juicio en forma incluso paralela, por cuerdas separadas, con el juicio político. No se olvide, Ricardo, que este es un juicio político. Y nadie se asocia, porque esa es la acusación que tiene en el campo penal, nadie se asocia ilícitamente para ver televisión legislativa, para conversar con el doctor Chiriboga, para matricular al guau en el colegio, para comprar una videograbadora. No, señor, la gente que se asocia ilícitamente lo hace para delinquir. Lo importante es que a lo largo del juicio, no al inicio del mismo, sino a lo largo del juicio, con el debido proceso, se definan cuáles son, déjeme terminar esta parte, cuáles son los delitos, y si es que esos delitos ameritan que sea eh, el, el funcionario público determinado como inocente o culpable. Para eso es el juicio político. Y la siguiente pregunta es para el doctor Gustavo Chiriboga. Los requisitos los establece la Constitución, pero son analizados en el campo judicial, en la, en, en la justicia propiamente. Pero entonces la Asamblea Nacional, ¿en qué campo debe actuar? Si es que esas pruebas tienen que ser corroboradas por la justicia. No, no deben ser. Bueno, lo que tiene que hacer la Asamblea Nacional uh -huh. claramente es una determinación de corte político, no judicial. A eso le corresponde ¿Y cómo a la función la judicial. La diferencia, bueno, en este, en este campo es eh, muy estrecha, ¿no? La diferencia eh, es que... En el campo judicial existen normas que nos señalan que las, las, las pruebas deben cumplir con algunos requisitos, es decir, que sean pertinentes, que sean útiles y que sean conducentes. Esto no lo señala, lamentablemente, la ley orgánica de la función legislativa ni ningún reglamento que rige a la función legislativa. ¿Existe algún vacío tal vez en ese aspecto, en la, en la ley de la función legislativa? Yo considero que sí, porque el trámite de fiscalización... Eh, según lo vemos en el artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y los siguientes, más o menos nos, nos dan un proceso o un, unos pasos que seguir rápidos, pero no se analizan estos elementos de detalle como es cómo se valora la prueba, por ejemplo. Entonces, eh, al, al tener esta ausencia de norma, eh, obviamente los legisladores lo que tienen que atender es principalmente a las garantías básicas del debido proceso. Analizar si es que las pruebas que se presentan, las acusaciones que se hacen y el procedimiento en sí cumplen con estas garantías previstas en el artículo 75, 76 y 77 de la Constitución. Asambleísta Patricio Onoso, ¿qué decir? Yo le voy a marcar dos diferencias claves entre el juicio penal y el juicio político. Primero, en el juicio penal los jueces son abogados nombrados a, para, la, para, ser, para ser parte de la Corte Nacional de Justicia. Acá... En el juicio político, nosotros, los 137 legisladores, somos los jueces. Segunda diferencia, así hablando rápido: en la justicia penal existe primera instancia, segunda instancia, casación. Acá no, acá simplemente llega al plenario, se debate y se resuelve si es o no, eh, eh, si hay inocencia o culpabilidad del funcionario y luego la censura y la destitución. Y hay dos diferencias, pero los dos juicios pueden hacerse eh, en paralelo. O puede no haber juicio penal. Es más, el artículo 130, si usted lo lee, dice textualmente que no se requerirá inicios de eh, juicios penales, penales para hacer el juicio político. Es que el juicio político no es más que aquello que menciona el artículo 229 de la Constitución, y eh, 223, perdón, inherente a que ningún funcionario público estará exento de rendir cuentas ante quién? Ante la primera función del Estado, que es la legislatura. Y segundo, es simplemente una oportunidad idónea y expedita para que los funcionarios públicos demuestren sus buenos quehaceres de haberlos y los jueces somos nosotros los decidadores. Ahora bien, asambleísta eh, Patricio Donoso, ¿en cuánto influyó la sentencia emitida por el Tribunal Penal en contra del Vicepresidente de la República para dar paso y continuar ya con el trámite de juicio político? Absolutamente pertinente su pregunta. ¿Influyó en que En el último, eh, eh, en la última entrega de los indicios se incorporó esa sentencia. Penal. Sentencia penal que, le, que dice la justicia ecuatoriana que el señor Glass deberá pasar seis años en la cárcel y subiendo. ¿Y por qué digo subiendo? Porque la propia sentencia de la Corte. De, Admite del, que existe de, la presunción de otros ocho delitos al menos. Y le pide al fiscal que aperture investigaciones o indagaciones fiscales con respecto a delitos penales que usted ha mencionado, de sí? hecho, concusión, concusión, enriquecimiento ilícito, testaferrismo, soborno, en fin, una serie de, de delitos que se configurarían más allá del que, ya haciend, eh, habiendo sido configurado, ha provocado la sentencia de seis años de prisión. Por tanto, bien puede la justicia demorarse um, seis meses, un año en ese juicio penal, no se olvide que puede apelar. No se olvide que puede haber segunda instancia, no se olvide que puede haber casación, no se olvide que puede haber eh, ampliación de sentencia. En cambio, aquí, en el plenario legislativo, una vez que pasa el cal que ya pasó, la, un poquito tarde, pero pasó, la Corte Constitucional, que está por pasar, porque ya tiene la Corte, ya sortió eh, al juez que, que prepara el informe. Tercero, la Comisión de Fiscalización, que simplemente deberá coger las pruebas, como decimos los quiteños, pues ponerlas juntas y remitir a... Pero Calque, hay un trámite sí. también previo allí que... Por, su, por supuesto, pero déjeme decirle algo que es importante que la opinión pública sepa. Si usted, Ricardo, tiene, tiene 90 días o 60 días para matricular su carro, usted puede matricular el primer día. Si usted tiene 30 días para matricular a su hijo en el colegio, puede matricular el primer ¿Usted día. ¿Usted sugiere que no necesariamente Lo, se tiene que cumplir no, al menos sí se los se cinco días? Lo que estoy diciendo claramente es que la Corte Constitucional podría hoy día determinar la admisibilidad de juicio en el orden constitucional. Aunque hoy ya fue convocado el pleno. Sí, pero para podría, podría hacerlo mañana y no demorarse más. Y lo mismo pasa con las otras instancias, en el sentido que lo que usted dice en cuanto a plazos es el plazo máximo, pero puede hacerse antes. Yo puedo matricular a mi hijo en el colegio antes de que me concluya el plazo no. o matricular a mi vehículo. A lo que voy, y termino con esto, es que breve, breve, la ciudadanía, el clamor popular... Los 15 millones de ecuatorianos esperan un desenlace de un tema que le ha tenido a usted y a todos los medios de comunicación, televisivos, los radiales, copando las primeras cinco noticias con este caso clamoroso de corrupción. Les invito entonces, asambleísta y doctor, a ver eh, los criterios del de eh, doctor igualmente en jurisprudencia, Ramiro Aguilar. Él pone sobre la mesa de discusión un tema de debate. Y es el pedido de la suspensión de pena que fue solicitado en esta semana por el abogado del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Vamos a ver cuál es el criterio que emite Ramiro Aguilar alrededor de, de este tema y voy a pedir al doctor Gustavo Chiriboga que nos ayude con su respuesta, por favor. Glass pidió la suspensión de la pena. Lo que quiere decir que él está aceptando la pena y lo que está diciendo es déjeme cumplir esa pena en la casa. Esta, esta, este elemento que, que se produjo el día de ayer termina toda la discusión respecto al juicio político. ¿En qué sentido? En el sentido de que Glass asume su responsabilidad, asume las consecuencias de la sentencia que le han dictado en el, en el fuero común. Sí, sí. Y en, en, correcto. Y en consecuencia, el, la Asamblea Nacional lo único que tiene que hacer es, eh, bueno, pasar por la formalidad del juicio político, pero Glass les acaba de dar la prueba. Doctor Gustavo Chiriboga, ¿en qué consiste esta figura, la suspensión de la pena que la ha presentado en esta semana el abogado de Jorge Glass? Bueno, la suspensión condicional de la pena es un mecanismo legal que lo determina el Código Orgánico Integral Penal. Para que eh, aquellas personas que han sido sentenciadas por delitos que no superan los cinco años de privación de libertad puedan acogerse de modo que no necesariamente tengan que cumplir la pena en un centro de privación de libertad, sino que puedan hacerlo fuera de este, bajo algunas condiciones que determina, que se determinarán en el proceso por el juez. La, la suspensión condicional de la pena no eh, termina el proceso como tal, ¿no? Porque no es que ya lo concluye, Glass no lo concluye en porque años en este caso. Porque, eh, porque esto solamente se lo puede requerir en, eh, como consecuencia de una sentencia de primera instancia. Es decir, quedan abiertos los recursos de apelación y posteriormente el de casación para eh, si es que se quiere continuar con el proceso. Sin embargo, esta medida lo que permite es un poco evaluar aquella, eh, la calidad de la persona que ha sido sentenciada, principalmente que no tenga antecedentes penales, que no tenga abierta en su contra otra causa, eh, y que obviamente no esté sentenciado por un delito que supere los cinco años. Pero bajo estas cuando... perspectivas, si me permite, bajo esas claro. perspectivas, solamente ahí procede la suspensión condicional de la pena. Ahora. Lo que ha presentado el, el abogado del señor vicepresidente, de mi punto de vista, eh, no va a tener mayor futuro, no va a prosperar. ¿Por qué? Porque eh, el proceso eh, penal se lo siguió no en base al delito de asociación ilícito previsto en el actual Código Orgánico Integral Penal, sino con el Código Penal anterior. Por eso es que Jorge Glass fue sentenciado a seis años de prisión y no así. a los cinco. Y, y mire, y esto es importante decirlo también, porque mucha gente decía, bueno, que se aplique el principio de favorabilidad para que uh -huh. no le apliquen la pena de seis años, sino sí. la de cinco años. Pero si nos ponemos a analizar qué era lo más favorable, como lo determina la Constitución, era el Código Penal anterior. Porque si bien es cierto, la pena máxima es de seis años, esa pena se la aplica por existir circunstancias agravantes, conforme lo señaló el Tribunal. Si es que se sentenciaba bajo el Código Orgánico Integral Penal, considerando las circunstancias agravantes, se tenía que imponer la pena de cinco años aumentada en un tercio. Es decir, ¿Es decir? podría llegar hasta siete años y medio. Así Entonces, es. más bien aplicando la Constitución. En, la, en lo que se refiere al principio de favorabilidad y también lo que dice el Código Orgánico Internacional Penal, lo más favorable o la sentencia menos rigurosa, la pena menos rigurosa, era la del Código Penal anterior. Entonces, bajo esa perspectiva, solamente para terminar, bajo esa perspectiva, al haberse impuesto una pena de seis años, no procedería el, el, el mecanismo no de la suspensión sí. condicional de la pena, porque este requiere máximo una pena de cinco años. ¿Y Glass está sentenciado por seis? Muy bien, vamos entonces al tema político ahora. Asambleísta Patricio Onoso. Ramiro Aguilar mencionaba, un, hacía una precisión, que al solicitar la suspensión de la pena, el vicepresidente de la República estaba admitiendo que es el autor del delito de asociación ilícita. y allí Vamos a los plazos entonces. La Comisión de Fiscalización no debería cumplir los cinco días que establece la ley de la función legislativa para recibir las pruebas de cargo. Plazo máximo, ¿no? Y, el, y, y, y los cinco días posteriores para las pruebas de descargo. Es decir, ¿lo podría hacer de forma inmediata? ¿Cree usted? Yo estoy de acuerdo con el doctor Aguilar y el doctor Chiriboga en cuanto al primero, el doctor Aguilar, él tiene toda la razón. A confesión de parte y relevo de prueba, dice el viejo adagio legal ha confesado, está confesando en gran medida que es culpable, pero le pide a la justicia, oiga, quiero pasar este, este tema en mi casa, sean algo benévolos conmigo y denme eh, la suspensión de la pena o, 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 o pasar no en un, en un centro carcelario, primera cosa. Y la segunda, lo que dice el doctor eh, Chilbogue, es cierto, la justicia ha sido muy benévola con el señor Glass, en términos futbolísticos, si me permite, Ricardo, la sacó barata. Con seis años hasta aquí la está sacando barata, porque seguramente el juicio penal derive, los siguientes juicios que se, eh, que se establezcan en, eh, al, al señor Glass, seguramente le establezcan penas mayores, por delitos mayores, por delitos diferentes. Y aquí en el plenario no podemos nosotros sancionarle a cárcel, ni mucho menos, sino a lo que se denomina la censura y destitución. Si usted toma los dos parámetros, el penal y el político, creo que el político debería haber terminado primero, pero no va a ser así, por lo menos en cuanto a la cesación del cargo. Me explico, me parece que hay la posibilidad, con la cual yo no estoy de acuerdo, que el señor Glass deje de ser vicepresidente. El 2 de enero. El 2 de enero y que el presidente Moreno tenga que ya ir escogiendo desde ya la, la terna porque se va a dar aquello de que se, eh, se le declare ex vicepresidente de la República por abandono al cargo. A mí no me gusta. No me gusta porque esto es como más o menos y usted tiene mucha experiencia aquí porque está todo el tiempo haciendo su trabajo periodístico. Sería como más o menos aprobar una ley por ministerio de la ley y no porque la Sin Asamblea un debate en el plano de la asamblea Nacional. Eh, y, y puede ser haciendo esa analogía que eh, sea cesado en sus funciones por abandono al cargo cuando lo que correspondía es que a través de un juicio político se conozca la verdad. Es que un juicio el juicio político no tiene como fin el destituir a alguien, lo que tiene como fin es que se conozca la verdad, que exista transparencia. Pero hay un precedente asambleísta, el es? del excontralor general del Estado, Carlos Pollitt, por ejemplo. ¿Y ¿Usted se, dio se acuerda en qué tiempo se hizo ese juicio? Se dio en el, una semana. el juicio político en contra del excontralor y finalmente se lo censuró, no destituyó porque ya había presentado su renuncia al Pero imagínense, se dio un juicio a la velocidad, juicio flash, en cinco días a un excontralor. Yo lo que estoy pidiendo desde hace rato largo es que seamos también expeditos y rápidos en algo que la opinión pública exige, porque queremos que usted, en sus noticieros, al igual que el resto de noticieros de radio y televisión en el país, se encarguen de temas de usted legislativo, pero eh, temas de generación de empleo, suscripción de tratados comerciales, generación de riqueza para ser repartida, y no estar un año entero hablando del señor Glass y de la corrupción en dónde? En las áreas estratégicas que eran responsabilidad del señor Glass en virtud del decreto número 15 suscrito por el expresidente Correa el 4 de junio del 2013. Y vaya que existió tal descontrol que las, los actos de corrupción se dieron ahí, pues. No se dieron ni en el Colegio Espejo ni en el Club Deportivo Aucas, se dieron en las áreas estratégicas. Vamos a pasar al ámbito ahora de las, de las pruebas. Y aquí eh, el doctor Ramiro Aguilar hace una analogía con la situación que vive el Perú. Igualmente voy a pedir al, al, doctor, al doctor Gustavo Chiriboga que nos ayude con su criterio. Vamos a ver los criterios que esgrime eh, el doctor Ramiro Aguilar en cuanto a la situación que vive el actual presidente de Perú, eh, Pedro Pablo Kuczynski. Y el Congreso del Perú no está esperando ni que haya un pronunciamiento judicial, ni que haya un pronunciamiento de la Contraloría. ¿Por qué? Porque la responsabilidad política del presidente Kuczynski tiene que ser valorada por el ente competente que es el Congreso del Perú. El mismo escenario había en el Ecuador, exactamente el mismo. Doctor Gustavo Chiriboga, en cuanto a las pruebas, si bien ya lo había adelantado unos minutos atrás, pero insisto una vez más, ¿cuáles son las pruebas, el nexo causal en el tema político que tuvo que evidenciarse o que el CAL en su momento tuvo que verificar para que se evidencie este supuesto delito con el vicepresidente de la República? Bueno, yo coincido con lo que dice el doctor Aguilar. Eh, realmente el espacio para juzgarlo eh, judicialmente es la función judicial y juzgarlo políticamente mm. es... En la Asamblea Nacional o el Legislativo. Entonces, el análisis de las pruebas o de los elementos pasa por esa línea, por lo político. Entonces, el nexo causal es eh, no como sucede en lo judicial entre la conducta que yo he hecho con la adecuación normativa. Lo que pasa acá es el nexo causal, o lo que se tiene que determinar es mi conducta con mi relación política respecto del resultado dañoso, que podemos decirlo así que genera el juzgamiento político y la posterior censura o destitución. ¿Ser el responsable de los sectores estratégicos le hacía el responsable político de las acciones que se llevaban en esa área? Bueno, eso es lo que han manifestado los legisladores. Eh, esta, esto, como les digo, pasa por un análisis de corte político, uh -huh. eso ya se aleja, si se quiere, de lo, de lo jurídico inclusive. Entonces, mal haría yo en decirles que efectivamente esta es la responsabilidad política porque los políticos, que es el asambleísta Donoso y los demás que conforman esta Asamblea Nacional, son quienes tienen que determinar uh -huh. si es que ese nexo político, por ser el responsable de los sectores estratégicos, es el que le otorga... Insisto, la responsabilidad política para ser destituido. Le traslado entonces la pregunta al legislador Patricio Donoso. ¿Cuál es ese nexo causal político que lo evidenciaba o que lo relacionaba entre el supuesto delito con el vicepresidente de la República? No solamente que el 4 de junio del 2013 el presidente Correa suscribió un decreto ejecutivo a través del cual entregaba la ejecución y el control de las áreas estratégicas, petróleo, carreteras, minas, etc. Sino que... Hace poco nomás, y usted estuvo aquí presente, vino a la asamblea invitado por la Comisión de Fiscalización, el señor Jorge Glass, y él dijo que él era el responsable absoluto, y tiene razón en eso, de las áreas estratégicas, y se tiraba prosa de los buenos quehaceres en las áreas estratégicas. Él dijo que era responsable claro. de los elementos positivos. Y de los negativos no. Él dijo de los positivos, fue lo que lo mencionó en el Salón José Miguel de, es, de la Asamblea Nacional. Pero es inaceptable que él sea solo responsable de las cosas positivas y no de las negativas. Y le voy a mencionar nuevamente cosas negativas. Ahí se produjo, pues como decimos los quiteños, la robadera. Las robaderas se dieron en las áreas estratégicas. Mire, Hay sentencias ejecutoriadas ya por la justicia ecuatoriana en el caso Petroecuador. Hay varios presos. Hay varias sentencias ejecutoriadas. En el caso eh, Odebrecht, mire usted, y hay una sentencia, la de seis años. En el caso Singe, hay otra sentencia de la Contraloría General del Estado. Por tanto, nadie, escúcheme bien la opinión pública, nadie en su sano juicio puede negar que un funcionario público que, tenía, que tiene serias responsabilidades de orden penal e incluso está preso y con sentencia, no las tenga en el orden político. Y aquí, como bien dice el doctor Chiriboga, tenemos que examinar, aquí en el plenario me refiero, en la Asamblea, tenemos que examinar la responsabilidad política. Por eso es que yo no me meto en temas penales, porque no es mi campo. Yo en el campo político soy juez y determino, junto con los ciento, restantes 136 legisladores, cuál es el alcance de la responsabilidad política en el mal manejo de algo. El ministro de Educación tiene responsabilidades en el ámbito que le corresponde. El ministro de Deportes en el que le corresponde a él también. En cuanto al señor Glass, tiene la responsabilidad política del mal manejo político de las áreas que eran de su incumbencia. Muy bien, asambleístas. Doctor, nos vamos a ir a una primera pausa. Cuando regresemos, todavía tenemos algunos criterios, los cuales los vamos a compartir con ustedes en este su programa Tercer Debate. Gracias amigas y amigos por continuar con nosotros en la señal de la radio y la televisión de la Asamblea Nacional en este su programa Tercer Debate. Vamos ahora amigas y amigos a revisar algunas reacciones que se generaron acá al interior de la Asamblea Nacional luego de que se conoció esta decisión del Consejo de Administración Legislativa de adoptar o de admitir a trámite la solicitud de juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Para este martes 18 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, está convocado el Pleno de la Corte Constitucional. Según el tercer punto en el orden del día, se sortearán varias causas, entre las que estaría la resolución del Consejo de Administración Legislativa, que admitió a trámite la solicitud de juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Patricio Donoso, del Movimiento Creo, pone énfasis en los plazos que tiene la Corte. Hoy tienen la oportunidad de oro. Los señores están aquí al frente de la Corte Constitucional de demostrar que quieren servir al país. Según el artículo 148 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, la Corte Constitucional tiene un plazo de hasta seis días para emitir un dictamen. De ahí que legisladores como Ricardo Zambrano de Alianza País y Bill Mandrade de la Izquierda Democrática observan los tiempos transcurridos previo a la admisión a trámite de la solicitud de juicio político. Justamente la correlación de fuerzas que ha habido no solamente en la Asamblea, sino también en el CAL, no ha permitido que este, que este tema se haya procesado con mayor agilidad. Hay que pedir celeridad tanto a la Corte Constitucional cuanto a la Comisión de Fiscalización. Fabricio Villamar está consciente de que existe una fecha fatal, el 2 de enero cuando se cumplan los 90 días de ausencia temporal de Glass a la vicepresidencia de la República y el Ejecutivo esté en la facultad de remitir una terna que reemplace a Jorge Glass en el cargo. El objetivo es que la Asamblea tenga que procesarlo mediante un juicio político. Pero más importante que la destitución es el proceso... Eh, de debate público y que tiene que terminar con la censura. Una vez que la Corte Constitucional se pronuncie, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional deberá emitir un informe mismo que será debatido y analizado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Una pequeña precisión nada más, ya se sorteó este día martes la causa y cayó en manos del juez Manuel Viteri Olvera, quien... Eh, está analizando ya este proyecto de dictamen. Vamos, a ver, eh, doctor Chiriboga, ¿cuál es el trámite que debe seguir la Corte Constitucional a su interior para emitir este proyecto de dictamen? Bueno, eh, primero eh, es recibir el, el pronunciamiento del Consejo de Administración Legislativa, que ya lo ha hecho. Eh, por, esa, por esa razón es que se convoca a una sesión extraordinaria del Pleno para que se sortee al juez que va a ser el sustanciador de la causa. ¿no? En este caso ha caído en manos del doctor eh, Olvera. López Do, eh, Olvera. Y él, a partir de ahora, tiene tres días. Viterio para, Olvera. Viterio Olvera, muchas gracias. Eh, tiene a partir de ahora el plazo de tres días para presentar el proyecto de dictamen. Una vez sorteada la causa, cuando él ya conoce, es decir, este día martes, uh -huh. corre el plazo, ¿se entendería hasta este día jueves? Claro, son tres días yeah. a partir de lo que él aboca conocimiento por haber sido sorteado como juez sustanciador. Entonces, él lo que tiene que hacer es elaborar un proyecto de dictamen que, eh, en líneas generales, lo que tiene que ver es si es que el Consejo de Administración Legislativa en su admisión... Ha revisado o no los requisitos que prevé la Constitución. Posterior a esto, él entrega su, su proyecto de dictamen y eh, la Ley de, Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional determina que inmediatamente se tiene que convocar a sesión del Pleno en las 24 horas posteriores para que en, este organi, en esta instancia, digamos, de la Corte Constitucional se. Eh, Termine por tomar la decisión definitiva sobre si es que procede o no el juicio político. Para adoptar esta decisión se requiere el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Corte Constitucional. Pero en la ley de garantías jurisdiccionales, y me corrige si estoy mal, pero allí se dice que tiene que estas pruebas, esta solicitud, estar en consonancia con el artículo 129 de la Constitución, con los tres requisitos, cohecho, conclusión, enriquecimiento ilícito. ¿Debe incluirse esos elementos tácitamente? o cómo o cómo opera la, la, el pleno de la corte constitucional en efecto Ricardo como como le mencionaba lo que tiene que señalarse en el dictamen en el proyecto de dictamen que presente el doctor Viterío, es que se haya cumplido con los presupuestos previstos en la Constitución. ¿Cuáles son esos presupuestos que están en la Constitución? Son los que están en el artículo 129, que se refieren al juicio político en contra, en este caso, del vicepresidente. Entonces, lo que tiene que hacer el, el, el juez en este caso es determinar si es que estos requisitos que están ahí, como usted menciona, incluso los eh, temas de delitos de concusión, cohecho, co enriquecimiento ilícito, se cumplen en la solicitud y procede o no el juicio político. Eso tendrá que determinarlo el juez en su dictamen, en su proyecto de dictamen y posteriormente el pleno de la Corte Constitucional. Y ahí regresa otra vez a la cancha de la Asamblea Nacional. El procedimiento es que ingresa nuevamente al Consejo de Administración Legislativa, del cual usted es parte, Hay un viejo adagio que dice querer es poder, Ricardo. Y si quisiesen, podrían. Me explico. Si quisieran actuar con celeridad. Esto podría ya provocar que se inicie el juicio político como tal antes de que concluya este año. Y yo sentado ahí justo atrás suyo Ajá. tendría que estar ya debatiendo, en el puesto que tengo del CAL, debatiendo los los... sustanciando ya las pruebas de cargo y de descargo que se presenten. Eh, segunda aclaración. No es necesario ni que el CAL ni que la Corte Constitucional vean si es que hay o no el delito. No, no, no. Lo que tiene que haber es que existan los indicios. Planteados por los legisladores proponentes para que se sustancie la prueba aquí. Nadie es culpable mientras no sea sentenciado aquí en el plenario. Y tercero, que es para todos los ecuatorianos que en mi opinión se están equivocando, algunos me explico, me refiero, con respecto al plazo. La Constitución dice que son 90 días que deben transcurrir, 90 días que deben transcurrir en el caso de abandono del cargo. ¿Dice 90 días o tres meses? La, no, la um, ausencia temporal del cargo. Lo estamos revisando en el artículo ¿Sí? 150 uh -huh. de la Constitución en el caso de ausencia temporal, quien uh -huh. ejerza la vicepresidencia de la República corresponderá el reemplazo a las ministras o ministros de Estado quien sea designado. Lo vamos a revisar un poco más antes, a ver si es que los artículos... Pero sí, es, son 90 días Bien. desde la fecha en que... Eh, para, o más bien 90 días que se cumple el plazo para que se considere la ausencia exacto. Temporal del cargo aquí le quiero hacer una Definitivo. corrección que a... empezó el 2 de octubre exacto le quiero hacer una corrección numérica a mucha gente no dice tres meses no. dice 90 días y mi estimado Ricardo y televidentes 90 días se cumplen el 30 de diciembre en la noche desde el 2 de octubre al 31 de octubre hay 30 días al 30 de noviembre otros 30 días y al 30 de diciembre 30 más con lo cual sumamos 90 días en mi opinión, el 31 de diciembre debería estar listo el presidente Moreno a remitir la terna, porque ahí habla de 90 días, no habla de tres meses, es diferente. Pero independientemente de esta corrección, pero eh, es porque hay días que tienen 31, no, no, es que es plazo, 30, días. Es plazo, son todos los días, corren todos. Y está clarísimo, octubre tiene 31 días. Y usted haga, haga la cuenta y le invito a la televidente que me está viendo y escuchando que coja un calendario y haga la cuenta cuántos días hay desde el 2 de octubre, que el señor Glas está preso, hasta el 30 de diciembre, en la noche, a las 11 y 59 horas. Se cumplirían, en mi opinión, los 90 días, pero repito lo que dije hace pocos minutos, eh, en mi opinión hubiese sido mejor que se lleve adelante, o es mejor que se lleve adelante el juicio político, porque si no es más o menos como aprobar una ley por el Ministerio de la Ley. Otra cosa que quería decir con respecto a su eh, pregunta periodística, es que el CAL, del cual yo formo parte, tomó en cuenta no solamente la opinión de los cuatro legisladores eh, varones, porque las tres mujeres no estuvieron presentes el día domingo pasado, eh, tomamos en consideración no solamente nuestra opinión, sino que tomamos en cuenta el informe de la unidad de técnica legislativa que, que recomendaba, recomendaba admitir a tramite. En la página número 12 o 13, recomendaba, en virtud de que todos los requisitos se habían cumplido, recomendaba, porque la decisión es autónoma nuestra, no es mandatorio lo que diga la Unidad de Técnica Legislativa, recomendaba que se apruebe la admisibilidad del juicio político al vicepresidente Jorge Glass. Por tanto, se dieron esos dos hechos. Uno, la aprobación del informe de la unidad técnica legislativa, que está compuesto, eh, compuesto por abogados que son funcionarios de esta primera función del Estado. Y dos, por la decisión unánime de los cuatro miembros del CAL que estuvimos presentes, más la opinión de la vicepresidenta Viviana Bonilla, que remitió eh, un por documento escrito. en el cual decía que no pudo viajar, está en ocho meses de embarazo, no pudo venir a Quito, pero está de acuerdo en que se inicie o que se admita el juicio político. De tal manera que fuimos. Cinco miembros del CAL que aprobamos, diría yo, por unanimidad de los que estuvimos presentes, este juicio político. Antes de entrar a los plazos en cuanto a lo que determina la ley orgánica de la función legislativa, la siguiente instancia, la comisión de fiscalización. Así vamos es. a revisar el último criterio del doctor Ramiro Aguilar. Él, él, en cambio, emite algunos criterios referente a las pruebas para admitir a trámite esta solicitud de juicio político. Entonces, usted no necesitaba la sentencia. Tenía. La declaración del delator, valorada por la justicia del Brasil, Porque la justicia del Brasil tampoco comía cuentos, es decir, no es que uno va y dice cualquier cosa, hay que tener cierta validación, y eso ya era causal suficiente. Pero cuando el CAL quiere encubrir, encuentra cualquier tipo de, de excusa, no hay sentencia, no tenemos prueba, la, la petición está mal hecha. Entonces, como ahora se les acabaron las excusas, y más aún ahora que el vicepresidente de la República ha pedido la suspensión, su pena, ya no hay excusa, pasará, tendrá que pasar, como de hecho ha pasado, a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, quien tendrá que poner aceite en sus goznes, desoxidarse y proceder al enjuiciamiento político. Doctor Gustavo Chiriboga, en cuanto a las pruebas, ¿una delación puede constituir una prueba para llevar políticamente a un juicio a un funcionario? Bueno, esta prueba será admisible siempre y cuando así lo admitan los legisladores. Yo insisto, este, este juzgamiento es de corte político uh -huh. y son ellos quienes deben determinar. Yo eh, lo que considero es que, más allá de que esto sea un juzgamiento político, es obligación de todos los ecuatorianos y también de los legisladores observar las garantías del debido proceso. Eso yo creo que es como una, eh, por lo menos una base que nos da nuestro marco normativo para que los legisladores puedan actuar. De esta manera, entonces, se tendrán que valorar las pruebas y, eh, por supuesto, seguir el procedimiento en base a estas garantías previstas en la Constitución. ¿Cuál es el mensaje que daría la Asamblea Nacional cuando no se pronuncie y llegue la fecha fatal del 2 de enero, cuando Jorge Glass salga de la vicepresidencia de la República por un tema administrativo y no más bien por un tema por un tema más político, un pronunciamiento de la Asamblea Nacional? Bueno, recordemos que bajo nuestro marco constitucional. El presidente, el presidente y el vicepresidente de la República pueden salir de su cargo, pueden dejar su cargo por algunas causales. La primera es por una sentencia penal ejecutorial, la segunda es por destitución por parte de la Asamblea Nacional y la tercera es por el abandono del cargo. Así es. Entonces, eh, hay esas tres posibilidades que tiene eh, en el marco de la Constitución de la República. Ahora, el mensaje político yo creo que eh, no se desvanece en virtud de que la misma constitución le permite a la Asamblea Nacional inclusive proceder con el enjuiciamiento político de los funcionarios hasta un año después de terminadas sus gestiones. Es decir, lo que se ataca con el juicio político ya no es tanto en ese caso respecto del cargo, sino más bien sobre la probidad de esta persona para incluso luego ser considerado para nuevamente ejercer un cargo o función pública. Entonces, sí. Eh, ocurriera que se da el plazo fatal del 2 de enero para que eh, se determine el abandono previamente calificado por la Corte Constitucional por parte del vicepresidente y él tendría que salir, pues el mensaje que dará la Asamblea en ese momento será más bien... Eh, un mensaje respecto de la probidad de este funcionario. Le voy a plantear dos preguntas, voy a buscar su respuesta de forma inmediata. ¿Cuál es el procedimiento que deberá seguir una vez que pase el 2 de enero? ¿El, el presidente de la República o la Asamblea Nacional tiene que pedir a la Corte Constitucional que eh, se pronuncie y que verifique que en efecto han pasado los 90 días? ¿Quién lo hace? Primera pregunta. Y la segunda, ¿en qué consiste la censura? Porque destitución en este caso está claro que no va a haber, pero ¿en qué consiste la censura? A ver, lo que lo que ocurrirá es básicamente que el presidente tendrá que remitir eh, a la Asamblea Nacional una terna para elegir a su vicepresidente, y obviamente la legislatura no podrá actuar sin antes solicitarle a la Corte Constitucional que se pronuncie para eh, verificar que en efecto se, ha, se ha, ha ocurrido el abandono del cargo para ahí sí poder eh, seguir con la designación del nuevo eh, vicepresidente de la República. Entonces. El procedimiento es eh, el, el que le indico. ¿no? El, la segunda pregunta me decía... ¿Qué consecuencias o qué significa la censura del funcionario público? Bueno, la censura, como le dije, es un tema que ataca a la probidad. Por un lado, es la destitución del cargo, que claro. en este caso ya no, ya, no, ya no operaría si es que se determina que es por abandono. Pero el segundo, la segunda consecuencia es atacar a la probidad de este funcionario respecto de su eh, capacidad para asumir nuevamente alguna función pública. ¿Ya no estaría operativo para ejercer un cargo público en lo posterior? No legalmente, pero sí moralmente. ¿Sí? Eh, eh, la censura en este caso sería una, un juzgamiento de corte moral para decirle: tal persona no es probo para estar en una función pública. Muy bien, asambleísta Patricio Donoso, con usted entonces. Varios caminos se esgrimen para que llegue, antes de que llegue esta, esta fecha. La primera, el 2 de enero, cuando Jorge Glass se declare en un abandono definitivo del cargo, el juicio político. ¿Cuáles son otros caminos visibles en los que uno podría prever la salida de, eh, de Glass de la vicepresidencia de la República? Son cuatro caminos, pero una pequeña corrección. En mi opinión es del 30 o 31 de diciembre. Yo insisto, porque son 90 días. Y ¿Horas segundo, más, horas menos? Sí, pero es así. En la, en la, en la, en la, hay que. La ley es mandatoria, no es voluntaria. Segundo, los, las pruebas. Quiero coger un poquito lo que dijo el doctor Chiriboga. Las pruebas pueden ser documentales o testimoniales también. ¿Una delación, juicio. por ejemplo? Por supuesto, pues porque hay pruebas eh, documentales y testimoniales también. Eh, de tal manera que no se pueden desechar los testimonios de muchísimos actores en estos temas. Por eso se trae a los testigos, sino para qué los trae. Por tanto, no es solamente documental. Vamos a los caminos. Hay cuatro caminos para que el señor Glass deje de ser vicepresidente. Y los digo en el orden de la lógica. La primera, que la pedimos nosotros del bloque legislativo del cual yo soy parte, el bloque de creo, la renuncia. Nosotros pedimos hace tres meses la renuncia del señor Glass. ¿Por qué? Porque esto le hubiera ahorrado al Ecuador tener la vergüenza de tener un vicepresidente enjuiciado, preso. Ahora con sentencia, pero en ese momento enjuiciado y preso. Eh, las comparaciones son odiosas, Ricardo, pero el vicepresidente del Uruguay renunció por un tema de 4.500 dólares inherente a una, una tarjeta de crédito. No es el monto, es el hecho. Le doy dos ejemplos rápidos. El, eh, el primer camino, la renuncia. Sí, pero antes de eso, el presidente Nixon renunció cuando se vino el impeachment, es decir, el juicio, para él en los Estados Unidos. Por tanto, a mí me parece que debió haber renunciado para poder defenderse como un ciudadano y sobre todo no pasar esa vergüenza. Primer camino. Vamos al segundo, el juicio político del cual estamos hablando. El tercero, el abandono del cual hemos estado hablando, eh, que concluirá el 31 de diciembre. La ausencia que no, temporal que exacto, señala la Constitución. Que sería de acuerdo a la Constitución. Y el cuarto, la destitución establecida por el Contralor General del Estado, que ha definido... Que el vicepresidente Glass ha sido destituido y ha puesto en consideración de la Asamblea. Y en mi opinión, no es el CAL el que debe definir aquella destitución, es el plenario legislativo. Pero ahí existe otra discusión que Así en cuanto es. a la resolución que emitió el Contralor General del Estado, lo hacía destituyendo al entonces funcionario público, eh, eh, ministro coordinador de sectores estratégicos, Jorge Glass Espinel. Así es. ¿y qué, dice, ¿Y qué dice esa destitución? Que quien tiene que tomar la decisión es el, es el ente nominador. ¿Y quién sí. es el ente nominador de un vicepresidente? Y en mi opinión... El pueblo ecuatoriano, y por supuesto aquí estamos los representantes En su del momento pueblo. fue... Yo no le discuto que es discutible, no le discuto, parece un trabalenguas, pero pues no lo es. No le discuto que es discutible el tema del contralor. Es que ahí es tema de interpretación, Simplemente porque... he mencionado, porque usted me ha preguntado, los cuatro caminos. Esos son los cuatro. Unos son más viables, otros son menos viables. Unos son discutibles, otros no lo son, pero son los cuatro y caminos. Y esta discusión nos lleva en cuanto a los plazos. Bien. Una vez que la Corte Constitucional se pronuncie, deberá remitir hasta la Asamblea Nacional el Consejo de Administración Legislativa. En lo posterior, no, se prevé... No. ¿A la Comisión? No, tiene que ir a la Comisión de Fiscalización. Directamente, ya no Directamente, regresa al caso. Ya no. Va a la Comisión de Fiscalización. Yeah. Y la Comisión de Fiscalización, una vez que revise las formalidades... Tiene que remitir al presidente de la Asamblea para que él convoque a plenario legislativo. Pero vamos en... por plazos, asambleísta. Ya. Una vez que la Comisión de Fiscalización aboca conocimiento de este dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, tiene cinco días Así es. para recibir las pruebas de cargo. Allí uno pensaría que por lo menos sería la próxima semana. Son cinco días posteriores para recibir las pruebas de descargo por parte de la defensa. En este caso será el abogado. De ¿Qué la Corte es voluntaria? De Son cinco días más. Es voluntario. Las pruebas ¿Ya? de cargo tienen que ser presentadas. Las de descargo, si el señor Glass quiere presentarse o no. Y cinco días posteriores para que la Comisión de Fiscalización elabore el informe respectivo. Al menos 15 días, es decir, dos semanas. A mediados de enero, la Comisión okay. de Fiscalización se podría pronunciar. Esos son los plazos máximos, Ricardo. Repito, el ejemplo. Con los plazos máximos? Repito la, analogía, la analogía. Si usted tiene 30 días para, para eh, matricular a su hijo en un colegio, puede hacerlo el primer día. Nadie le impide a la Corte, ni tampoco a la Comisión de Fiscalización, no. de que actúe más rápido, con mayor celeridad, que es lo que yo pido. Todo el mundo está pidiendo celeridad, en este caso ya, para que volteemos página y nos dediquemos a generar fuentes de trabajo y empleo, aplicación de, de acuerdos comerciales, generación de riqueza para ser repartida. Pero usted tiene razón, esos son los plazos máximos y hubiese preferido, no se olvide que por nosotros no ha faltado, nosotros presentamos la primera petición de juicio el 22 de junio, yo soy bueno para las fechas la primera eh, reunión del CAL para tratar este tema fue el 18 de julio ¿10 segundos? Per perdimos cinco votos contra dos la tercera, el 15 de agosto cuando yo, formalmente, por escrito y verbalmente pedí que se regresara el archivo del juicio político al señor Glass la cuarta, el 5 de noviembre, eh, de noviembre presentamos nuevamente esta, esta petición y luego el 14 de diciembre se postergó tres días más y finalmente el 17 de diciembre el domingo pasado se decidió juzgar doctor gustavo chiriboga 30 segundos sus conclusiones por favor bueno yo lo que considero es que eh, como país nos vemos abocados a una situación compleja eh, ahora tendremos que esperar que los procesos se cumplan que los plazos eh, decurran para eh, determinar finalmente si es que procede o no la destitución del ingeniero jorge glad yo creo que la suerte del vicepresidente está echada. Eh, hay varias formas o varias vías por las cuales se determinará su salida eventual de la vicepresidencia. Eh, finalmente yo considero que la Asamblea terminará eh, a, eh, haciendo de pronto el juicio político, pero más como un eh, mensaje de eh, probidad respecto del funcionario público y no tanto como destitución porque. Antes de esto operará el abandono. Muy de bien, gracias. Doctor Gustavo Chiriboga, Asamblea Patricio Onoso, brevemente sus conclusiones, por favor, 30 segundos. El presidente Moreno nos pidió que hiciésemos una cirugía mayor a la corrupción, todos, pero que no nos quiten el estilete y el bisturí bien afilado para hacer los cortes que ha Segundo, algunos abogados suponen que en el momento en que el, el señor Jorge Glass Espinel sea ya ex vicepresidente, la Asamblea no podrá juzgarlo porque no establece la Constitución y en derecho público solo se puede hacer lo que está escrito en derecho privado. Todo se puede hacer menos, expresamente prohibido. Eh, no establece que se pueda juzgar a un ex presidente o a un ex vicepresidente, a los ministros o ex ministros de Estado sí, hasta un año después. Muy bien, gracias, Asambleísta Patricio Donoso, Doctor Gustavo Chiriboga, muchas gracias. Gracias, gracias amigas y amigos. Amigas y amigos, hemos tratado de entregarles todos los elementos que están sobre la mesa de debate. Aquí precisamente en, en su programa tercer debate. Nosotros nos encontraremos en una próxima edición. Buenas noches. Bueno.